¿No tienes amigos para conseguir el catalizador de Telesto? ¿Quieres un pequeño desafío? Parkour del bueno. ¿Exóticos de año 1? No, quizá te parezca un aburrimiento, pero hey, puedes conseguir mejores estados, y eso hice yo. ¿El catalizador de Telesto? No sé si lo he dicho ya, pero eso es de lo más importante, en verdad. En fin, voy a explicaros cómo completar el primer encuentro del Devoramundos. Bueno, de hecho, no es cómo completarlo, vendría a ser un glitch. ¿Vale? Vamos a pasar el primer encuentro para completar la parte del cofre, activar el cofre. Esto, en principio, solo se puede farmear con los tres personajes una vez por semana, a diferencia de los encuentros. Los cofres de incursión no son farmeables igual que los encuentros en momentos de triunfo, si no me equivoco, ¿vale? Y si pues, sabéis de alguien que pueda comprobarlo, pues echar un vistazo, pero creo que es una vez con los tres personajes por semana, ¿vale? Eso, como os digo, además del catalizador de Telesto, que tiene posibilidades de aparecer en una de esas veces, ¿vale? No es garantizado. También os puede dar exóticos, ¿vale? Sobre todo si tenéis la carcasa de Leviatán, que os mostraré ahora, que tiene varias ventajas para obtener más recompensas. También engramas brillantes, engramas de leyenda, que con suerte pueden ser obras maestras, creo que tienen más probabilidad, así que muy buenas recompensas. Y además un pequeño desafío que os molará hacer con las tres clases, hacedme caso. Antes que nada, muy importante, esto viene de Esoteric, ¿vale? O sea, ese man, ya os he hablado varias veces de él, es el crack de los desafíos PvE, ¿vale? Y de hecho creo que ha ganado varios de esos desafíos de la comunidad de pasarse una incursión de los primeros del mundo. Al menos fue así con Corona del Dolor, creo, si no recuerdo mal. En fin, shoutout a ese man porque fue quien descubrió este glitch, ¿vale? Tendréis link a su canal abajo en la descripción y podréis ver su video donde muestra todo el gameplay completo con los tres personajes. En mi opinión, creo que no es necesario, ¿vale? Os voy a explicar todo lo necesario. En su vídeo tampoco habla, ¿vale? Y está en inglés, por eso creo que es necesario también hacer una guía en español. Además de que quería compartirlo con vosotros, pero sí, muy importante, viene de Esoteric, que es un crack, checadlo. Y ahora sí, pasemos a la guía. Pero antes, muy importante, el patrocinador del canal, ¿vale? Gracias al patrocinador, ¿vale? Y enseguida empezamos. Blazing Boost es un servicio de ayudas y carries en Destiny 2, desde incursiones a las pruebas de Osiris, subir de nivel, obtener armas y demás. Y es oficial, ¿vale? Con una puntuación de Trust Score, de puntuación de confianza, del 5 de 5, con más de 5.400 reviews. Así que si este servicio es algo que os interese, os recomiendo este. Si queréis echarle un vistazo, tenéis un link abajo en la descripción. ¿Estáis viendo este engrama? Me lo he ganado con el sudor de mi frente haciendo este glitch, ¿vale? Así que prestad atención y conseguiréis exóticos. Y es importante, más que nada, porque podéis encontrar mejores estados de los exóticos que tenéis actualmente. Además de lo principal, que por cierto, hey, 63, bastante nice. Además de eso, también obtendréis el catalizador de Telesto, que no sé por qué no tengo equipada. There we go, ahí está. Y por cierto, este catalizador hace de este arma aún más útil, porque aumenta las reservas de munición y espero que muy notable, tanto en PvE como en PvP cuando ya llevas un rato, ¿sabes? Y hacedme caso, que es una bestia. Y por cierto, esta temporada parece que ha pasado algo desapercibida, igual que la anterior y eso, pero la verdad es que pega bastante. Muy recientemente, Aztecross Gaming, era el nombre completo si no recuerdo mal, ese es un jugador muy enfocado en builds, en PvP y tal, y bueno, recientemente ha hecho un vídeo destacando eso, que la verdad que es muy buena arma, y esta, por si no lo sabéis, es de mis favoritas, probablemente top, incluso top 3 de las que más he usado en toda mi vida, porque en muchos encuentros PvE, te la puedes pasar solo con este arma. Es decir, la misión del susurro jugando solo me la pasé con Telesto, en plan, solo. Era la semana de vacío también, pero hey, vamos a dejar de hablar de esto y vamos a ir directamente a la guía, ¿vale? Uy, por cierto, esa obra maestra me la han dado de uno de los engramas de leyenda de la incursión. No sé si por ser de la incursión es como que hay más chance de que sean obras maestras, pero sí. Voy a explicar cómo hacerlo con los tres personajes, ¿vale? Vamos a comenzar con el hechicero, con el que probablemente explique algún que otro detalle que quizás me salten los otros dos para no alargar esto de más, ¿vale? Para empezar, necesitaremos la subclase de empuñasoles, importante porque utilizaremos, además de aumento térmico, también la embestida de Ícaro, ¿vale? Van a ser dos habilidades importantes para poder llegar a los lugares donde necesitaremos llegar. También planeo en ráfaga y esta granada, no sé si es necesaria tener esta en particular, creo que sí. O no estoy seguro si es necesaria para activar esta de aquí, ¿vale? Pero bueno, igualmente pues lleva de esta, tampoco es que vayáis a usar armas ni matar enemigos ni nada. Además de eso, es importante también tener el exótico Alas Sagradas, ¿vale? Que nos permitirá, Alas del Alba Sagrada, que nos permitirá sostenernos más rato en el aire cuando apuntemos con el arma. Y muy importante para todas las clases, Carcasa del Contendiente, os explico por qué. Esta tiene dos ventajas que aumentarán vuestras recompensas. Primero, Buscador de Brillantez, que hace que además de las recompensas normales, los encuentros de incursiones Leviatán y Leviatán. También Devoramundos. Ah, vale, bueno, Leviatán, Devoramundos.
pues pueden otorgar engramas luminosos y también esta posibilidad aumenta cada vez que no se obtiene uno de estos engramas. Y luego tenemos Buscador de Pulencia, que hace que los exóticos que se obtienen en los encuentros de incursiones Leviatán y de Bramundos tienen un 50% más de probabilidades de ser exóticos de año 1 que todavía no están en tu colección. Si buscáis terminar con la colección, pues esta es una mejor forma. Además también de que veréis que os tocan más de un exótico. En mi ocasión ha sido solo uno esta semana, pero muchas de las veces que hemos abierto ese cofre hemos obtenido varios, ¿vale? Muchos de los otros encuentros, así que espero que vosotros tengáis un poco más de suerte o os hagáis con algún que otro más. Pero como os digo, lo más importante es el catalizador de Telesto, así que a por él. Así que nos dirigimos a Leviatán y ponemos la versión Prestigio del Devoramundos, ¿vale? No hay diferencia entre la normal y la Prestigio porque no nos enfrentaremos a enemigos, lo que sí, la Prestigio os dará aún más probabilidades de obtener mejores recompensas y de obtener el catalizador. No olvidéis colocaros la carcasa exótica que os he comentado y mejorar la movilidad al máximo también, todo lo que podáis, entre 90 y 100 si es posible, para poder hacer las cosas aún más fáciles. Antes que nada, el primer recorrido va a ser muy sencillo, ¿vale? Simplemente tendréis que recorrer Leviatán hasta el punto importante. De todos modos, en esta primera vez, por así decirlo, con el hechicero vais a ver el camino completo para cualquiera que quizás tenga dudas o se pueda perder por el camino, ¿vale? Así que os voy a dejar con el camino completo esta primera vez. Ahora, llegados a este punto, vais a tener que utilizar la embestida de Ícaro y también el exótico Albas Sagradas para apuntar y manteneros en el aire. Como veréis, podéis utilizar embestida, luego apuntar para manteneros el tiempo suficiente para que se recupere la embestida del Ícaro y volver a hacerla hasta llegar a la pared final sin ningún tipo de problemas. De hecho, ahí me estoy dejando caer para caer directamente aquí, que es donde tenéis que caer. Entonces, una vez estéis aquí, como veis, me encuentro como en la parte derecha, si es que miramos en lo que bajamos, ¿vale? Me tendré que meter por el hueco aquí, que veréis que como que os empuja un poco hacia adelante, ¿vale? No hace falta que planeéis desde ya, la verdad es que es más fácil dejaros caer. Y bueno, de todos modos, con un par de embestidas de Ícaro deberíais llegar aquí sin problemas, ¿vale? Entonces, tomad eso como referencia, ¿vale? Esa luz lila, porque se ve muy poco en esta zona, pero bueno, con esa luz lila veréis esa especie de tornillo, venís aquí y desde aquí tendréis que tener un poquillo de cuidado de esta zona. Tendréis que pasar por esta parte de aquí arriba, caer lo más pegado a esa esquinita posible para que os sea más fácil el próximo salto. Y de aquí saltar a esa antenita de allá arriba. El truco está en no tocar el suelo en ningún momento a partir de ya, ¿vale? O sea, no toquéis el suelo de ahí abajo porque entonces os cargará el checkpoint que básicamente hará que fracaséis, ¿vale? No estará abierta la puerta de más adelante, que ahora os comentaré. Volviendo atrás unos segundos, aquí lo que estoy haciendo es utilizar la carga termita, ¿vale? Aquí cargo la granada, manteniendo pulsado el de granada, para que me dé el aumento térmico y me permita llegar al otro lado sin ningún problema, ¿vale? Ni siquiera debería, o sea, tendría que usar la embestida de Ícaro, ¿vale? Pero lo hace todo más rápido. Así que llegaréis ahí sin problemas cargando la granada y también usando embestida de Ícaro. Luego, en esta otra parte, creo que no es necesario llegar a cargar la granada, pero lo hice por si acaso, ¿vale? De hecho, en esta parte sí recomiendo cargar la granada mejor. En la siguiente no es tan necesario. Una vez se os cargue la granada, ya podéis cargarla vosotros para el aumento térmico, que os permite planear aún más tiempo y creo que también más rápido y más alto. Es pues, lo que necesitamos para llegar aquí, ¿vale? Luego ya en este punto, como os digo, no es tan necesario llegar a cargar la granada, incluso podéis utilizar la super con las múltiples embestidas para llegar, pero yo lo hice por si acaso, ¿vale? Y también os recomiendo hacerlo por si acaso, no vayáis a tener un descuido aquí al final y fastidiarlo. De todos modos, creo que podríais llegar a... Ah, por cierto, como veis es bastante fácil, ni siquiera cargué la granada yo mismo. Os dije, creo que en esta zona podréis llegar a caeros sin cargar el checkpoint, quizás en depende de qué parte por experiencia, pero como os digo, os recomiendo no tocarlo en ningún momento, ¿vale? Es principalmente en la zona de la cascada de antes, ¿vale? Pero aún así no toquéis el suelo hasta ahora, ¿vale? Aquí ya podéis estar sin problemas como habéis visto. Entonces, ahora, bueno, para los nuevos, los que nunca hayáis hecho esta incursión o lo que sea, vais a ver el siguiente camino, que por cierto, esto está como, no bugueado, ¿vale? Pero funciona así, y es que una vez entras en esta sala, parece
parece que calculas cuando va a golpear, pero una vez sale se vuelve a resetear, en plan se buguea como veis, y vuelve a darle. Así que esperad un ratito, ¿vale? Esperad un segundo antes de entrar en esta sala. Aquí lo que tenéis que hacer es avanzar mientras esos tubos golpean. Cuando golpean empezáis a moveros, ¿vale? Y tenéis tiempo hasta que vuelvan a golpear. Si golpean y no estáis cerca de una de esas especies de cubículos, ¿vale? Que no llegan a ser cubículos, esas esquinas con esa luz, entonces morís, ¿vale? Así que tenéis que llegar a una de estas antes de que golpee. Podéis hacerlo aún más seguro yendo de cubículo a cubículo, ¿vale? Podéis tomaros vuestro tiempo aquí, no hay problema, haced lo que queráis, ¿vale? Y con este conocer será fácil que lleguéis aquí, pero en caso de que no sepáis cómo funciona la vaina. Luego ya el camino no tiene pérdida, ¿vale? Bajáis por aquí y veréis una especie de túnel como el de las películas de James Bond en la presentación, ¿vale? Solo tenéis que seguirlo hasta el final y veréis que salís disparados. Entonces, lo que tendréis que hacer ahora cuando salgáis disparados es activar 7 anillos que veréis en lo que bajáis. Y podéis tomaros vuestro tiempo también. Pero es muy fácil tomar primero este primer camino de la izquierda, por así decirlo, que voy a tomar ahora. En el que podéis activar 3 de esos anillos muy fácilmente, ¿vale? O sea, yo lo que haría y lo que he hecho con los otros personajes muy rápidamente ha sido seguir este mismo camino que hice con el hechicero. Primero este de aquí de la izquierda, seguido de ese que está aún más a la izquierda, ese que veíais ahí era el del centro, por así decirlo, y finalmente este último de la izquierda. Ahora, podéis mataros, ¿vale? Yo lo que hice es mirar arriba un momento para comprobar cuáles se habían encendido y cuáles no. Pero como os digo, si seguís el camino exacto que vais a ver con mi Warlock ahora, pues creo que es lo más fácil, ¿vale? Así no hará falta ni que los chequéis. Entonces, ahora vamos a seguir lo que vendría a ser el camino de la derecha, ¿vale? Activando todos los más pegados al lado derecho. Y hay bastante diferencia, ¿vale? Aunque parezca disperso, haya muchas rocas y eso ahí. Camino izquierda, camino derecha, ¿vale? Y al final, en el tercer intento, porque que yo sepa, si estás solo tienes que hacerlo de 3 caídas, 100%, pues el último vendría a ser el del centro, que de todos modos vais a ver el camino completo ahora. Entonces, en este segundo intento estamos siguiendo el camino de la derecha, como os digo, ¿vale? Y bueno, creo que el vídeo es suficiente self-explanatory, ¿vale? Tenéis que pasar primero por esta que está... Es un poquito más complicado el de la izquierda, perdón, el de la derecha, como veis, porque hay más roquitas, ¿vale? Tened un poquito más de cuidado a la hora de planear y eso, sobre todo los cazadores, que solo tenéis 3 intentos máximos de salto, así que contad con eso. Y ahora ya quedaría el último, que es el que se encuentra en el centro. Es bastante fácil verlo de lejos, además de que tendría una lucecita roja en el centro. Ahora, como veis, ya estamos yendo al del centro, ¿vale? Así que lo podéis situar ahí. El del centro vendría a ser el que tiene la silueta, la piedra tiene la silueta del círculo, así que entráis por este rojo y ya se ha activado el cofre allá abajo, ¿vale? Como os digo, son 7 anillos y de todos modos podéis probar las veces que queráis hasta activar los 7. Aquí ya podréis activarlo. Os recuerdo tener la carcasa de Leviatán para obtener aún más recompensas, ¿vale? Y suerte con ella, suerte con los exóticos y suerte con el catalizador si aún lo tenéis para que os toque pronto. No se garantiza que os lo den a la primera vez, ¿vale? Que abráis el cofre ni el número de exóticos, pero mucha suerte con ello. Ahora, en cuanto al titán, vamos a utilizar quiebrasoles, ¿vale? Sobre todo, bueno, por cierto, vamos a utilizar la granada igual, vamos a utilizar elevación de catapulta y también puede que, bueno, sí, de hecho... Como se dice, golpe del martillo nos va a salvar en más de una ocasión. Creo que se puede llegar a hacer sin, ¿vale? Pero nos va a hacer las cosas mucho más fáciles, ¿vale? Así que va a ser importante esta rama de aquí. Además de eso, también las botas exóticas León Rampante con propulsores que mejora la maniobrabilidad y el disparo de impulso por impulso con elevación, ¿vale? Esto será bastante útil para llegar a, bueno, planear más, ¿vale? Y llegar aún más lejos. Y como siempre, pues toda la movilidad que podáis añadir. Se puede hacer con un poco menos, ¿vale? Pero esto será las cosas aún más fácil. Ahora, en cuanto al titán, nada cambia hasta que llegamos a esta parte de aquí, ¿vale? Si ya tenéis equipado lo que os he comentado antes, perfecto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora será utilizar los exóticos León Rampante para ir planeando semiautomáticamente, es decir, planeo un poquito, ¿vale? Dejo que se mueva todo lo que pueda, ¿vale? Un poquito hacia adelante. Luego dejo de planear, vuelvo a planear un poco, dejo de planear. Y luego vuelvo a planear un poco hasta llegar al final. Creo que el tiempo que tenéis hasta llegar abajo hace que se os resetee, por así decirlo, del planeo. Es decir, podéis hacerlo con bastante más seguridad incluso, pero ahí, sin problema. Luego por este hueco podéis pasar sin problema también con el salto catapulto, ¿vale? Más fácil que con hechicero y cazador, en mi opinión. Seguís el mismo camino que habéis visto antes con el hechicero. Y si no, pues tomad esa parte lila como referencia, si es que no habéis visto la parte del hechicero. Subís por aquí con cuidado, ¿vale? De no caeros. Lo más importante es no tocar el suelo para que no se reinicie el encuentro. Y luego
partir de aquí tenéis que seguir utilizando lo mismo, ¿vale? Es la misma técnica. Os movéis hacia aquí planeando y luego usando el león rampante vais planeando un poco, subís, dejáis de planear, volvéis a planear, dejáis de planear, volvéis a planear y ya llegáis, ¿vale? No tiene ningún misterio. Es muy importante, eso sí, que utilicéis el golpe del martillo para terminar de impulsaros en esa parte de atrás, ¿vale? Porque si no, puede que no lleguéis, ¿vale? Os recomiendo no dejarlo a suertes, ¿vale? Y darle al martillo al final por si acaso. Y aquí en esta parte, como veis, simplemente planeando bien al principio con catapulta y un golpe de martillo y ya está. Al igual que en esta otra parte. La verdad que con Titán es bastante más sencillo, ¿vale? Así que una vez ya habéis llegado aquí, llegaréis a la puerta de enfrente que estará abierta si es que no habéis tocado el suelo de antes, es decir, si no habéis activado el checkpoint. Y al igual que la parte del hechicero, solo tenéis que activar los 7 anillos para desbloquear el cofre. Si no lo habéis visto, checad la parte del hechicero de antes, donde abro los cofres para no tener que repetirlo para vosotros. Eso sí, supongo que querréis ver las recompensas. Así que, bueno, vais a verlas. No tuve la suerte de que me diese otro exótico, pero ahí van otros dos de leyenda. Y creo que más de uno fueron obras maestras. Y finalmente, con el cazador, vamos a utilizar la subclase de vacío, de acechador nocturno. Utilizaremos triple salto, la granada igual, ¿vale? Y la subclase de abajo desaparecerá en humo. Bueno, perdón, en la rama de abajo, ¿vale? Utilizaremos la super, básicamente, para poder llegar a la otra parte, ¿vale? Disparando múltiples flechas. Además, también os recuerdo utilizar la carcasa de Leviatán, ¿vale? Para obtener mejores recompensas, más recompensas, también aumentar toda la movilidad que podáis y utilizar los exóticos Zapateador 3S, ¿vale? Que mejora sprintar, deslizarse y saltar notablemente. Veréis que hace las cosas muy fáciles. Y yo, por cierto, lo hice con 91, ni siquiera era máximo, pero con 100 será aún más fácil. Ahora, en cuanto a cazador, tampoco cambia nada hasta que llegamos a este punto de aquí, en el que tendréis que esperar, ¿vale? O sea, 100% vais a tener que esperar a que se os cargue la super, ¿vale? Así que sit down, hold on y no te rayes mucho. Como hay que esperar tanto para la super, probablemente este sea de los más tediosos a la hora de fallar, así que intentando fallar. Al principio aquí salto una primera vez, aunque no es necesario, de todos modos se activará el segundo y tercer salto simplemente por estar en el aire ahora mismo. Así que lo más importante es ahora saltar una primera vez, cuando veáis que ya estáis llegando a la sala, saltáis y activáis la super. Y disparáis múltiples flechas. Con el exótico zapateador, y también con la forma en la que disparáis las flechas, podéis tardar incluso un poco más en dispararlas para llegar más lejos, pues no deberíais tener problemas para llegar aquí y saltar una última vez para no morir al tocar el suelo, ¿vale? Como veis, puedo llegar hasta la pared del final, así que no deberíais tener problemas. Y por cierto, voy con 90 de movilidad ahora mismo. Ahora, igual que el resto de personajes, tenéis que colaros por aquí, ¿vale? Con zapateador no tendréis problemas para pegar un par de saltos más y llegar ahí. Tomad esa parte lila como referencia, os subís a este tornillo de aquí. Y cuidado con este salto, porque no sé por qué con el cazador tuve aún más problemas. O sea, parece más sencillo, pero se me lió bastante, al menos en los intentos de antes, y ahí, como veis, casi me paso. Así que una vez aquí, tened algo más de cuidado en esta parte, ¿vale? O sea, con movilidad 100 es mucho más fácil, como os digo, pero si no podéis fallar. Y esto, por cierto, es un ejemplo. Ahí, como veis, no se me ha activado ningún checkpoint, ¿vale? Estaba mirando, no se me ha activado ningún checkpoint, así que probé yo mismo, ¿vale? No sabía que funcionaba y no sé si os funcionará a vosotros, ¿vale? Vosotros no toquéis el suelo bajo ningún concepto. De todos modos, si veis que no sé si os activa lo del checkpoint, pues bueno, entonces volvéis a intentarlo, ¿vale? Y llegáis a la parte de aquí arriba, ¿vale? Tened un poquitín de cuidado, no es tan complicado como igual parece, ¿vale? Y aquí tendréis de nuevo que esperar a la super. Una vez ya hayáis cargado la super, tendréis que pegar un primer salto inicial, de hecho doble salto inicial. No sé si lo del doble sería del todo necesario, pero bueno, para aprovechar el primer salto, ¿vale? Luego termináis de usar la super, ¿vale? Algo más lentitamente, aprovechadla bien y usáis el último salto para llegar aquí. Luego ya de aquí a ahí no hay problema, pero aquí, como estáis adivinando, sí señor, vais a tener que volver a esperar a que se os cargue la super, ¿vale? Así que os sentáis aquí un segundito y pensáis bien lo que vais a hacer con vuestra vida al saltar para no fallar. Y vamos allá. Ahora, una vez se os cargue la super, aprovechad primero el doble salto para alcanzar algo de altitud, ¿vale? Y después activad la super. Al final, de todos modos, si se os acabase la super y como que estuvieseis ahí al bordecito, tendríais un último salto para llegar a la plataforma, pero como veis, no hay problema con el exótico zapateador. Y luego, de aquí a ahí, si queréis, podéis volver a esperar a la super, que era lo que iba a hacer al principio, pero con zapateador, la verdad que era bastante sencillo, ahora lo veréis. Y un truquillo que podéis usar con el cazador en particular, al que quizás le es un poco más difícil llegar, depende de la movilidad que tengáis, es utilizar la espada, que es lo que hice yo mismo en este gameplay, ahora veréis.
Así que pegáis un par de dobles saltos iniciales, que de hecho, como veis, casi que llega y tendríais que trepar un poquito quizás. Yo tengo movilidad 90 y si tuvierais 100, pues podríais llegar bien. Y si no, pues con la espada le dais un golpecito más y llegáis sobrados, ¿vale? Como veis. Entonces ya, como el resto de personajes, tendréis que llegar a la sala de final, ¿vale? No hay pérdida, no tenéis que hacer nada más raro aquí. Y ya activar los 7 anillos para abrir el cofre. Mirad el final de la parte del hechicero, donde muestro cómo se activan estos 7 anillos, ¿vale? Los 3 caminos, por así decirlo, izquierda, derecha y centro, que son los más sencillos. Y de todos modos, pues aquí veis las recompensas, que de nuevo, no tuve tanta suerte como el hechicero para que me diese más exóticos, pero espero que vosotros sí tengáis más suerte y que esos legendarios también se os hagan obras maestras, que en mi caso tuve bastante suerte con eso. Y que obtengáis el catalizador de Telesto, si es que aún no lo tenéis. Esto, a diferencia del resto de encuentros, que yo sepa, solo se puede farmear una vez por semana, lo que son este tipo de cofres, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, aprovechadlo, ¿vale? Cada semana, cada reinicio, comentadlo a vuestros compañeros, compartidlo, disfrutadlo, suerte con las recompensas, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos pronto con aún más guías, noticiarios, vídeos de lore, tops y mucho más con The Quiet Gamer. ¡Adiós!